Trágica muerte de un gran actor. Corazón Alegre había muerto en su propio ambiente, rodeado de espectadores y frente a Capi, Vitalis y Remy. Así apaciblemente dejó de existir. Capítulo 23. Un padre maravilloso. Tienes el sombrero del general que tanto honraste. No te preocupes, está contigo. Ahora él te protegerá de la nieve y el viento. ¡Adiós, corazón alegre! Para cuando se inició el invierno, la compañía Vitalis había perdido varios compañeros. Dulce, Servino y Corazón Alegre, uno tras otro. Remy y el grupo aún se esforzaban por llegar a París. Y Remy pensaba, París, París, ¿cuándo llegaremos? Cuando aún vivían Dulce, Servino y Corazón Alegre, París había sido la esperanza de la compañía. Pero ¿qué representaba para ellos llegar a París ahora? La capital de Francia ya no representaba ninguna ilusión. Remy, mañana llegaremos a París y quisiera comentarte algo al respecto. Como ya sabrás, según nuestros planes, se suponía que deberíamos pasar el invierno en París, donde tendríamos mucho público, pero hemos perdido a nuestros compañeros. Podría decirse que la compañía Vitalis está liquidada. ¿Liquidada, señor Vitalis? Eso no es cierto. Capi sigue aquí, igual que yo. Aguarda, hijo. Te lo explicaré todo. Remy, una compañía de teatro ambulante lo es mientras logra atraer espectadores y los divierte lo suficiente como para que lancen monedas. Nosotros lográbamos divertirlos con Corazón Alegre. Él era la estrella. Corazón Alegre era originario de África. Pero cuando lleguemos a París, voy a comprar un mono del norte, un mono al que no le afecte el frío. Y voy a entrenarlo debidamente para el espectáculo. Aún en momentos de pesar, Vitalis siempre pensaba en el futuro del grupo. Aquel hombre tenaz siguió hablando sobre su llegada a París. Adquiriré nuevos elementos y los entrenaré para representar actos nuevos. Pero a fin de lograrlo, en primer lugar necesitamos dinero. Y precisamente sobre eso quería hablarte, Remy. Al llegar a París estoy pensando en conseguirte un amo que yo conozco para que yo pueda trabajar. Tú lo entiendes, ¿verdad, Remy? Si esperas unos 2 meses, podremos continuar viajando juntos. Sí. Remy aceptó la separación a fin de que se entrenaran nuevos elementos para el grupo. Pero en su interior se decía, no quiero separarme. No quiero que nos separemos de nuevo. No quiero dejar al señor Vital. Capítulo 24.
poco se acercaban a la capital de Francia. Cada vez que cruzaban una colina, Remy pensaba tratando de consolarse. Dos meses. Solo digo que me paciencia de esperar dos meses. Cuando el señor Vitalis estuvo en prisión, yo esperé ese tiempo. ¡Puedo hacerlo! ¡Solo son dos meses! ¿Qué sucede, Remy? Estoy un poco agitado. Es porque estuve corriendo mucho. ¿Es por eso? Entonces puedes continuar sujeto a mi brazo. Apóyate en mí. ¿Cuánto quiero al señor Vitalis? Lo quiero mucho. Hasta que el grupo hubo pasado por una aldea llamada Boissy-Saint-Léger y cruzado una colina. Cuando Remy finalmente vio París. Este era un conjunto de edificios similares que se recortaban en el horizonte. El París que Remy se había imaginado no era el que se le presentaba. No había flores, ni cielo azul, y por supuesto no brillaba el sol. Lo único que predominaba en París durante el invierno era el intenso y cortante frío. Al entrar a la ciudad, tal parecía que Vitalis había decidido ir directamente a la casa del señor que se suponía se encargaría de Remy. Al menos el rápido caminar de Vitalis y su actitud silenciosa y extraña le hacían pensar eso al pequeño. El agua sucia de la nieve derretida se filtraba por los agujeros de sus viejos zapatos, entumeciendo así sus pies. Y el viento del norte seguía soplando inclemente. Remy pensó entonces, en unos momentos tendré que despedirme del señor Vitalis. Si tan solo brillara un poco el sol, es posible que tal vez entonces... Disculpe, por favor. Sí, diga. ¿Dónde se encuentra la Rue de Swin? En aquella dirección. Serán dos meses. Estoy seguro de que sabrás esperar, ¿verdad? Sí, señor. No nos veremos durante algún tiempo. ¿Te gustaría ir a un café a comer pastel? Sí, señor. No todo debe ser tristeza, ¿verdad, hijo? No. Veamos. ¿A qué café iremos? A uno costoso. Tienes razón, hijo. Pero qué torpeza del conductor. No tiene consideración para los transeúntes. Oh, espero que no te resfríes. Remy, dime una cosa. ¿Desde cuándo tienes ese agujero en el zapato? Pues,
Verá, desde que pasamos por Dijon. ¿Por qué no me lo dijiste? Debiste sufrir mucho al caminar por tanta nieve. El agua debió filtrarse y enfriar tus pies. ¿Por qué no me lo dijiste? Fue por ahorrarme dinero al no componer tus zapatos. Fue por eso, ¿verdad, hijo? Oh, Remy, Remy, no debiste ocultármelo. No debiste. ¿Qué era lo que pretendías con eso? ¿Evitarme más sinsabores? ¡Qué criatura! Eres un niño muy especial. Remy, dejemos el pastel para otra ocasión. Nosotros dos, quiero decir, nosotros tres, porque debemos incluir a Capi. Tenemos que encontrar trabajo. No voy a dejarte con nadie. No quiero dejarte con ninguna persona. Seguiremos esforzándonos juntos aquí en París. Señor Vitalis, yo... Sé muy bien lo que sientes, hijo. No hay un solo padre amoroso que no haga hasta lo imposible por no separarse de su hijo. La nieve empezó a caer bajo el sombrío cielo de París. Sin embargo, a Remy le pareció que había visto un pequeño claro en medio del cielo nublado. Si no estoy equivocado, en estos departamentos vive un hombre llamado Dino. ¿Dino? Oh, sí, ya recuerdo. El año pasado se mudó a Saint-Lazare. ¿Podría darme su dirección? Claro, se la anotaré en un papel. Gracias. ¿Dino? ¿Quién es él? Es un viejo amigo mío. Es muy conocido en París y he pensado que tal vez podría conseguirnos algún trabajo. Tal vez sea un trabajo donde tengamos un lugar para vivir. Tal vez, hijo, si esto resulta, así será. Sin embargo, no sé qué trabajo pueda ser. De lavaplatos o cargador de maletas, no sé. Eso no importa. Yo haré lo que sea mientras continúe a su lado, señor. ¡Quítamela! Es una criatura increíble. Y pensar que hace unos momentos estaba llorando. ¡Allá va Remy! ¡No te dejaré atraparla! ¡Adelante, Capi! Este es el teatro de la ópera, Remy. ¿Ópera? Todos aquellos que se dedican al canto desean presentarse aquí, aunque solo sea una vez. Es el sueño de todo artista. Depende del empeño que tú pongas, podrás presentarte algún día aquí. ¿Actuar aquí? ¿Actuar aquí? Tal vez algún día. Pero esto es imposible. Marcano está aquí. Señor, ¿es alguien que usted conoce? Sí, lo conocí hace algún tiempo. Pero vayamos a buscar a Dino. Tenemos que encontrarlo cuanto antes. Sí. ¿Qué es lo que dice usted? ¿Que Dino murió? Sí, hace tiempo. Remy, aún tengo una idea. Busquemos un lugar donde hospedarnos. Tenemos dinero suficiente para dos o tres días. Buenas noches, señor Vitalis. Que descanse. Buenas noches, hijo.
estuvo mi actuación? Excelente, señor. Fue excelente. Magnífica, diría yo, señor. Muchas gracias. Felicidades, Marcano. El aplauso cuando terminaste se escuchó hasta aquí. Felicidades. ¿Qué? ¿Esa voz? ¿Será posible? Podría ser... Lo que yo imaginé estaba en lo cierto. Ha pasado tanto tiempo. No hagas eso, Marcano. Ahora eres un cantante muy famoso. Ya pueden retirarse. Yo iré después. Váyanse, no los necesito esta noche. Sí, sí, señor. El maestro tiene amistades muy extrañas. Ese es un cómico callejero que se dedica a pedir limosna. No puede ser su amigo. Maestro, ¿desea enseñar a los niños a tocar el violín? Pero usted no tiene por qué hacer eso, maestro. Por ahora, eso es lo que más disfrutaría y te agradecería mucho que me ayudaras. Bueno, si usted insiste, hay muchos empleos como ese. Gracias, hijo. Confío en ti. Pero, maestro, lo extrañamos mucho. ¿Dónde estaba? ¿Y qué hizo durante todo ese tiempo? El hombre que está frente a ti no es el mismo de antes. Ahora soy Vitalis, el actor ambulante. ¿Vitalis? Aun cuando estoy acudiendo a ti, mi antiguo alumno, para que me ayudes, te suplico que no vayas a revelar mi pasado. Por favor, no vayas a hacerlo. Descuide, maestro. Y siendo que es un recomendado de un cantante mundialmente conocido como Marcano, yo no dudé en venir. Yo tampoco. Me pregunto, ¿qué clase de persona será ese instructor? Siendo recomendado de él, debe ser muy respetable. Les agradecemos mucho su presencia, señoras. Nada tiene que agradecer. Y mi hija ya está ansiosa por recibir clase. De todos modos, muchas gracias. ¡Ay, qué satisfacción tan grande saber que un cantante tan renombrado es amistad personal de usted! Cuando se tiene frío, se hacen muchas amistades. Tú también, Remy, conocerás a muchas personas y deberás cuidar de esas amistades. ¡Claro! Capi, tú esperarás aquí. Maestro, muchas gracias por venir. Aguarda aquí, Remy. Sí, señor. Señoras, gracias por esperar. Este caballero es el señor Vitalis. Esta es mi primera presentación ante ustedes. Mi nombre es Vitalis. Y quisiera que escucharan mi violín, por favor, señoras. Un momento. ¿Qué indumentaria? ¿Acaso es usted un actor ambulante? Sí, señora, lo soy. ¿Un actor ambulante como instructor particular? ¡Qué horrible broma! No lo permitiré. Mi hija sería el hazme reír de todos. Por favor, señoras, esperen. Actualmente es un actor ambulante, pero antes era un... Señor Marcano, gracias. Les agradezco mucho sus atenciones, pero comprendo... Este no es el sitio apropiado para un pobre actor ambulante como yo. Espere, señor Vitalis. Señoras, escuchen a este hombre tocar el violín. Para la música no existen fronteras de este tipo. Oh, Dios mío, ¿acaso pretende sermonearnos? Estoy segura que muy pronto toda la sociedad se enterará que el cantante famoso tiene amistad con actores ambulantes. No me interesan esos comentarios, señoras. Por favor, señoras, no deben malinterpretarme. Yo solamente pretendía lograr algún trabajo y me basé en algunas relaciones. Precisamente acudí a pedir ayuda a la señora Marcano. Eso es todo. ¿Por relaciones, dice? Bueno, si ese es el caso, entonces no es tan grave. Es cierto. Si lo que busca es trabajar, entonces debería acudir a mí porque yo conozco a gente muy importante. Se lo aseguro, señor Vitalis. ¿Qué saben hacer los actores ambulantes? Bueno, pues cantar, bailar, entrenar perros y monos, realizar trucos, lo que es diversión en general. Pero supongo que aquí nadie se interesa por contratar a un actor ambulante, así que me retiro, señoras. Con su permiso y gracias por recibirme. Esperé un momento.
Usted mencionó que amaestraba perros, ¿verdad? A decir verdad, este perro es muy incorrecto. Si usted logra amaestrarlo, yo lo contrataré. ¿Lo dice usted en serio? Pero, maestro... ¿Acaso no creo poder contratarlo? Maestro. No se preocupen, ya estoy acostumbrado. No vale la pena que se preocupen. Se desató una tormenta de nieve. El invierno en París era frío, como si pretendiera hacer añicos el escaso orgullo restante del señor Vitalis. Si los